Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antía y hoy tengo el placer de presentar a Carmen Rodríguez. Bueno, yo no tengo nombres para decir realmente quién es Carmen Rodríguez, así que nada, presentémonos, Hola, Carmen. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Mucho Carmen gusto. Rodríguez es una persona normal, apasionada y un poco loca con lo que hace, pero normal, ante todo normal. ¿Nos podrías decir un poco, en pocas palabras, cómo empezó Carmen en este mundo del estilismo? Bueno, Carmen empezó primero con 3, 4, 4 años, 5 años que quería ser cantante. Eso no triunfó. Y bueno, empezó viendo, siendo, empecé viendo a mi madre, que era una persona muy meticulosa, cosiendo, viendo cómo ella trabajaba las telas, cómo las cortaba, cómo las adaptaba, lo perfeccionista que era, el sufrimiento que yo tenía cada vez que me probaba la ropa, que era prueba 3, 4 veces, y era hasta que quedaba como ella lo veía, pues aquello no se acababa nunca. Entonces, bueno, entendí que la moda me gustaba, pero me faltaba algo, y era ver el pelo, pues que se adaptase y se incorporase dentro de ese estilismo que ella creaba con sus ropas que hacía, que era muy perfeccionista. Entonces empecé a hacer mis pinitos, probar lo que me gustaba a mí y empecé a indagar, ver qué personas eran las que me motivaban para ver si me decantaba o no por el mundo del estilismo y de la peluquería. Y bueno, tuve la suerte, me la busqué también, de llegar a Barcelona y ver a los mejores trabajando. Entonces, claro, me enamoré. Vi la locura de Llongueras, que era mi pasión. Ser capaz de transformar, de no tener miedo a nada y de enfrentarse a lo más fuerte. Y entonces dije, este es mi mundo. Y ahí empecé, pues bueno, me formé con otros profesionales antes, luego empecé con él, luego seguí a Londres, Italia. Me gustó conocer la técnica de muchos peluqueros para realmente crear mi propio estilo de trabajo. Aunque yo estoy y pertenezco y llevo muchos años con una franquicia, pero sí que tengo un estilo muy personal de trabajar y muy propio. La franquicia que te refieres, ¿cuál es? La de Llongueras. Yongueras. Llongueras para mí fue el peluquero que dignificó la peluquería española, que se atrevió con todo, que ha roto moldes, que ha estado en muchos países y que era reclamado por muchas casas comerciales y muchos peluqueros que querían ver cómo trabajaba y su pasión y sobre todo su visión. Entonces, bueno, pues para mí ha sido siempre Llongueras. De no ser Llongueras, será Carmen Rodríguez y fue Carmen Rodríguez. De hecho, yo hice ahí un parón, estuve 25 años con la firma, luego consideré que quería tener un poco de asepsia personal. Lo hice y luego, bueno, por cariño y pasión que nos une, pues Llongueras quiso que yo volviese y, por supuesto, he vuelto a abrir en Vigo Llongueras, que siempre fue de Carmen Rodríguez. Sea, ha vuelto Yongueras Vigo a Vigo. A Vigo. Y una cosa de las que más me llamó la atención la primera vez que te conocí fue que enseguida, cuando me viste, cuando entraste por la puerta, sabías perfectamente el estilo que a mí me sentaba. Ni siquiera yo sabía qué estilo quería. Y tú, en cinco segundos, ¿cómo lo haces? Bueno, son muchas horas de trabajo, son muchos años de formación, miles de cortes, por supuesto, miles de estilos. Luego también he hecho, aparte de peluquería, entre otras, que he hecho pues, otro tipo de cursos que me aportaban mucho para la formación, he hecho asesoría de imagen, que para mí era necesario integrar eso dentro de mi formación para poder ver precisamente cómo crear un estilo para cada persona. ¿En qué me baso? Bueno, pues en cómo entras. Para mí, ver entrar a una persona
me dice mucho, es cuando realmente yo tengo eso que se llama la primera impresión. Entonces, ver cómo te mueves, qué desenvoltura tienes a la hora de moverte por el espacio, cómo vistes, cómo eres, cómo hablas, cómo te sientas, cómo te comportas, tu óvalo de cara, tu configuración, tu estilo de cabello, tus ojos, tu color de piel, o sea, es un montón de cosas. Claro, como yo lo hago muy rápido porque tengo mucha profesionalidad, llevo muchos años y para mí es muy fácil. Todo eso, cuando yo empezaba, y peluqueros como Vidal Sassoon, Jean-Louis David, John Guerras, Cebado, te diría un montón de ellos, y decían el saber crear y el saber adaptar el estilo a la persona, y yo decía, Dios mío, ¿cómo se hace esto? ¿Yo seré capaz algún día de llegar a crear yo? Y claro, me lo pasaba mal, sufría, yo estudiaba, me formaba, pum pum, hasta que un día dije, caray, pero qué fácil es. Fíjate, veo a esta persona y ya sé qué ponerle. Es estudiar mucho, formarse mucho. Yo llevo muchos años en mi profesión, de hecho, ahora voy a empezar un curso de 3 años y sigo estudiando. O sea, es necesario tener mucha información, mucha formación, y luego para mí es otra de las formaciones e informaciones es la calle. Yo cuando voy por la calle, de hecho, mi hijo muchas veces me llamaba la atención, me decía, ¿pero qué le miras a esa persona? Y yo no le miro nada, simplemente miro que la estoy cambiando mentalmente. Entonces yo voy por la calle y veo las personas y veo cómo las cambiaría y veo cómo las mejoraría o si están correctas, digo, chapó, me gusta. Si alguna vez entro en alguna discoteca, que no soy mucho de discotecas, pero yo no me fijo, sí, escucho la música, que me motiva mucho, pero me fijo cómo se mueve la gente, cómo se desenvuelve, cómo llevan el cabello, si están correctas, si van de acorde, porque para mí el cortar el cabello no es cortar el cabello del pecho hacia arriba, sino es de la cima de la cabeza a la punta de los pies. Tú una cabeza la tienes que integrar dentro de un cuerpo. No puedes hacer un volumen exageradamente pequeño cuando el volumen del cuerpo o es muy alto o es voluminoso y entonces no coge esa cabeza ahí, no tiene estilo. Entonces para mí son un montón de cosas. Sí que es rápido, pero es rápido porque soy muy creativa y me paso el día pues buscando ideas, generando y creando. Es una adición. Es una adición, para mí es una adición, pero no sé vivir de otra forma. Claro, porque una de las cosas también que me he enterado de esto que te conocí, y sé que a tus manos llegaron muchos famosos y realmente tú no presumes de ello. Es que para mí famosa es la persona que entra por el salón. Que luego se dedique a cantar, que se dedique a bailar, que se dedique al fútbol. Es su forma de ganarse la vida, su trabajo o su profesión. Entonces, que sea más o menos conocido, que salga en los medios de comunicación, bueno, está bien. Pero me dice lo mismo que me dijiste tú el día que entraste. O sea, para mí es igual cortarte a ti, que darte estilo a tu cabello, que a una persona que esté en lecturas, en la tele, me da igual. O sea, no me influye. Nunca me he dejado influir por esas cosas. Porque realmente sí que es cierto que a lo largo de mi vida he estado en muchas pasarelas, he estado en muchos países, he conocido a muchas personas, he trabajado, le he cortado el cabello y le he dado estilo a muchas personas conocidas, cantantes, futbolistas, empresarios, políticos, de todo tipo. Pero son personas. Claro. Para mí me vale que tengas cabello y cuerpo. Y que tengas la necesidad de llevar un buen estilo. Me sirve. ¿Y qué es lo que echas de menos en estos momentos en la industria? Justo lo acabas de decir, en la industria. Yo pido un respeto, sobre todo, que los peluqueros tomemos conciencia de que no todo vale y que es muy importante dominar muy bien tu profesión, seleccionar muy bien lo que le vas a poner a esa persona y luego tener el conocimiento. Porque a mí esto de las modas,
y todo esto me frena un poco. Soy muy selectiva a la hora de seleccionar un producto. Me gusta mucho la calidad. De hecho, puedo presumir de que mis colores de antes de verano a después de verano casi son igual, no sufren, vienen igual. Entonces, eso es porque hago a veces un buen trabajo, un buen diagnóstico y escoges realmente los productos que debes utilizar, que sean realmente lo que tiene que utilizar un profesional para trabajar. Yo soy muy poco partidaria de la suma de tantos tratamientos. Soy más partidaria de no estropear el cabello. Si tú no estropeas el cabello, si tú lo cuidas, si tú sabes guiar a esa persona, cómo, qué debe de tener en cuenta para tener ese cabello bonito, no necesitas después cuidarlo tanto. Muy importante, no estropearlo. Yo eso lo aprendí de mi madre, porque también alguna cosita quise hacer con las telas, que soy horrorosa, no soy nada buena, me gusta mucho diseñar, pero no coser. Y ella me decía, Carmen, es que para que un vestido quede perfecto, el corte tiene que ser preciso, no se puede estropear la tela, si no después no queda perfecto. Pues esto es lo mismo. O sea, el cabello no se puede estropear, porque todos tenemos un cabello más o menos bonito, que a veces está un poco seco por estas enfermedades que a veces aparecen. Vale, hay tratamientos, hay cuidados y demás, pero no tenemos que saturar a la gente ni emborracharla, porque a veces llega un cliente y quiero, ¿qué tratamiento me puedo hacer? ¿Cómo que tratamiento te quieres, puedes hacer? Solo uno, el que te va bien a tu cabello, que luego salen miles de tratamientos, porque hoy día las casas comerciales generan mucho tratamiento, mucha cosa. No, solo uno. Tú solo necesitas uno. O ninguno. O ninguno. Uno o ninguno. Fundamental ser muy sensatos, muy honrados con el cliente y decirle qué cuidado tiene que tener en su casa, y luego es fácil. Sí. Qué bien. Pues otra de las cuestiones que a mí también me llaman cantidad la atención es que estuviste con Jongueras. Y me gustaría saber, ¿cómo es o cómo fuisteis? Jongueras ha sido único. Bueno, yo digo es porque para mí no ha muerto. Yo hablo con él todos los días. O sea, tengo las fotos al final del salón. Yo abro el salón por las mañanas y le digo, buenos días, Luis. Venga, vamos a trabajar. ¿Cómo es Luis? Luis ha sido pues una persona, un loco, pero muy creativo. Y lo que más me ha apasionado siempre de Luis es que siempre transmitió a todos sus equipos, a todos los que trabajamos con él y al resto de peluqueros que iban de Italia, franceses, de España, de todos los países a conocer sus técnicas, siempre les ha dicho la verdad. Siempre ha enseñado con una claridad tremenda lo que él hacía y su visión. Entonces, Luis es todo. Para mí es mi padre profesional. O sea, creo que he sido una afortunada, pues tomando la decisión de conocerlo, de formarme con él, porque tuve la oportunidad de formarme con él, de viajar con él, de esos shows maravillosos que hacíamos y que a las 4 de la mañana nos levantábamos para preparar las modelos y estar preparadas a las 9, y todo eso es un máster increíble. O sea, conocer a Luis es lo que más te puede aportar en la vida profesional, porque es un creativo tremendo, polifacético, un gran escultor, muy, muy, muy perfeccionista y muy exigente. Tú viajabas con él y eran viajes maravillosos, pero cuidado. Cuidado. Desde la perfección. Sí. Desde la perfección. O sea, era muy exigente. Con lo cual, para mí ha sido un lujo conectar con él y estar con él. Y siento pasión, orgullo, me acuerdo todos los días de él y, bueno, más que una persona que hemos tenido, pues, en la empresa hemos colaborado, para mí es familia. No podría hoy pensar la peluquería sin haber estado con Luis. ¿Alguna frase que tuviera él o así hacia ti? Muchas. Sí. Bueno, él conmigo tuvo muchas. De hecho, os pasaré un vídeo que creo que soy de las pocas que lo tengo, pero él me dijo un día, cuando yo tenía sus franquicias, tuve 8 salones, Jongueras,
con 80 y pico personas trabajando conmigo durante 25 años, Caray. Y que yo fui muy exigente, igual de exigente que era Luis. De hecho, llevé un premio en Madrid a la tercera empresa de peluquería mejor gestionada de España. Y cuando yo lo comenté con él que iba a probar a hacer mi, me dijo: te entiendo y tú puedes. Entonces era una persona que encima te animaba a que tú pudieses hacer lo que realmente sentías y lo que tenías pasión por probar. Te animaba. Luis, eran muchas frases, que yo creo que todo lo que decía era aprovechable. No puedo decirte una. No puedo. Eran todas. O sea, Luis era el escucharle hablar y tú tomando notas de las que vivimos todavía, de las que los profesionales vivimos. Es decir, ayer me refrescó estando en la playa, me fui a la playa, me fui a bañar y él me enseñó a estar trabajando y disfrutando a la vez. Y estando en el mar, bueno, escuchas en la playa hablar a la gente y él siempre decía: por favor, no critiquéis, no juzguéis, no prejuzguéis a nadie. Entonces yo estaba pensando y digo, es que el cambio en la peluquería ahora es a limpiar del todo esos pequeños comentarios, esas pequeñas cosas que existen a veces en los salones. O sea, seguir siempre en un estilo de peluquería bonito, divertido y que te motive. Y que no sean las peluquerías centros de desahogo, sino tu desahogo para estar bien, pero no para compartir tu tristeza. No, aquí vienes a ponerte guapa, vienes a recibir belleza, vienes a recibir ese plus que te vamos a dar. Entonces, tienes que ir a otro sitio para desahogar tus tristezas. Aquí solo vamos a compartir algo bonito, algo que te motive, que te deje guapa y que te haga pasar ese rato que estás con nosotros diferente. Y eso era Luis. La Luis, ¿qué te diría? Mil cosas. Mil cosas, mil frases. No te podría decir una en concreto. Sería imposible. Y después de, bueno, de esta gran confesión que me ha encantado, ¿cuál es el tipo de perfil de cliente que a ti te gustaría? Bueno, el que me gustaría es que lo tengo. Ya lo tienes. Yo tengo desde bebés recién nacidos porque, bueno, yo tengo familias que vienen los abuelos, los padres, o sea, los hijos, los nietos y ahora los bisnietos. O sea, tengo muchas generaciones y me apasionan todas, porque claro, un niño es divertido. Le gusta otro tipo de estilo, otro tipo de... Una abuela, pues es divertida también, porque saber adaptar un estilo jovial, darle un estilo jovial a una persona de edad, es maravilloso. Eso para mí es transformar a esa persona. Me da igual la edad y me da igual el sexo. Un hombre, una mujer, un niño, una niña, un abuelo, un abuelo, me da igual. O sea, es decir, a mí me gusta cuando sale por la puerta que sonría, que se vea feliz. Y que yo pueda salir a la calle y decir: bien, Carmen, te ha quedado bien. Por si no, me quedo muy mal. Y me voy pensando en ella todo el día. Entonces no me compensa hacer un estilo que no esté bien. Es que eres única, Carmen. Bueno, soy diferente. Eres única. Soy diferente. Me gusta, soy muy perfeccionista y me gusta, pues eso. Y además considero que una persona cuando entra en mi salón o en mi espacio viene buscando eso precisamente. Entonces hay que ser honrados y darle lo que esa persona viene buscando de ti. O sea, tú vas al médico y vas a que te cure y que te ponga bien. Pues cuando vienes a un estilista o un asesor de imagen, pues vienes a que te ponga guapo, pues eso hay que hacer. Bueno, y ya para finalizar, nada, me gustaría solo que acabaras con una frase, un consejo, lo que a ti te apetezca. Un consejo es que busques el profesional que realmente sea capaz de dejarte esa belleza o ese estilo que tú buscas. Que no te conformes y que no te ciegues con un montón de cosas que a veces salen en los medios de comunicación y nos confunden, o en las revistas. Y luego que no trates de parecerte a nadie. Sé tú mismo. Es decir,
Tú tienes un cabello, tienes unas facciones y todo el mundo tiene una belleza personal. Entonces, esa es la que tienes que cuidar. Y no tienes que imitar a nadie, tienes que ser tú. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, esperemos seguir viéndote por este plato. A ti por invitarme.